Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Roy Vital y me encuentro en otra emisión más de InfoLive desde las instalaciones del periódico de El Mañana en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Pero qué esperamos? Vamos con la información más reciente del mundo de la web. Te presentamos la BlackBerry Playbook. Tras más de un año de arduo trabajo, la compañía tecnológica Research in Motion anunció que el 19 de abril próximo saldrá a la venta en Estados Unidos y Canadá su tableta BlackBerry Playbook, con la que espera pisarle los talones en el mercado internacional al iPad de Apple. Rim, conocida por ser la responsable del exitoso BlackBerry, aseguró que el dispositivo tendrá un costo inicial de $499, el modelo más barato, y podrá ser adquirido a través de minoristas y operadores de telefonía celular, incluyendo a Best Buy, AT&T, Verizon, Radio Shack, Sears Canadá y Walmart. El Playbook habilitará para Wi-Fi, contará con versiones de 16 GB, 32 GB y 64 GB. Según RIM, su tableta contará con una pantalla de 7 pulgadas y podrá transmitir videos de alta definición a una pantalla de televisión por medio de un cable HDMI. Conoce el Sony Ericsson Xperia Play. Para que le vayan poniendo un poquito en el cochinito para ahorrar, por si no lo sabías, el Sony Ericsson Xperia Play vendrá con 7 juegos instalados y muy pronto podrás disfrutar de 50 títulos más de forma exclusiva. El teléfono viene dotado con Gingerbread 2.3, memoria interna de 400 MB, ampliable a 32 GB, procesador Qualcomm Scorpion, cámara de 5 megapíxeles, pantalla LED backlit de 4 pulgadas. Vamos, todo un lujo a buen precio. Hey, I'm watching me on YouTube. Hey, I'm watching me on YouTube. Great, I'm on YouTube. Now let's blow some shit up. LinkedIn ya tiene más de 100 millones de usuarios. ¿Pero qué es LinkedIn? Si alguna vez recibes un correo electrónico que diga únete a mi red de LinkedIn, probablemente te preguntes ¿qué es LinkedIn? Simplemente es la mayor red profesional del mundo, la cual permite encontrar y compartir oportunidades a diario. ¿Pero cómo te puede resultar relevante? La gestión de tu carrera profesional es solo una de las razones por la que deberías de unirte a LinkedIn. A medida de que amplías tu perfil profesional, estableces un recurso competente sobre tu experiencia y aptitudes que permite a otros encontrarte cuando realices una búsqueda en internet. En 2 minutos crearás la página más importante que tendrás en la web. ¿Sabes lo que la gente encuentra en Google cuando busca tu nombre? Con LinkedIn tendrás más control sobre lo que aparece en Google sobre ti. Muchos de tus contactos ya están en LinkedIn. Solo tienes que pegar tu agenda de direcciones y eso te permitirá mantener en contacto, incluso si tus contactos cambian de empleo o correo electrónico. Tu reputación profesional es un resumen de los contactos que has establecido a lo largo de tu carrera y LinkedIn te permite mantener tus contactos actualizados. También puedes unirte a grupos profesionales en donde pueden compartir experiencias de su trabajo y buscar soluciones. Lo puedes enlazar a Twitter para compartir tweets y conectarte a través de tu smartphone. Así que sácale provecho si trabajas en una oficina, como en lugares diferentes. LinkedIn te mantiene en contacto con profesionales importantes para tu carrera. Y como registrarse es gratis, puede que LinkedIn sea la mejor inversión que hagas en tu carrera profesional. Esa fue la información del mundo de la web. Gracias por acompañarnos, yo soy Roy Vital, no sin antes mencionarte que nos busques en Facebook en la página del Mañana de Nuevo Laredo y des clic en Me Gusta y encuéntranos en Twitter como El Mañana Online. Nos vemos en otra emisión más de InfoLive, con lo más cool de la red.